mi querido productor, pedazo de productor. No veas que tenemos acá. Nosotros tenemos un pedazo de productor en el set número uno. El único que llega a la producción con este espacio denominado Home Run. Bienvenidos a esta emisión 4753 en el set número uno, aquí en el diario Ultimatum. Y a través de las redes sociales Ultimatum MX, encuéntranos en todas las redes sociales. Estamos para ti, dándote toda la información como te lo mereces. Ya te la sabes, ¿para qué te la cue, chamaco del mal? Así es que el día de hoy, Toñigris, como siempre, profesional de la comunicación, ya estás aquí con nosotros. Estando aquí al pie del cañón, como dice, ¿no? Buenas tardes, esperemos que les se diviertan el día de hoy con nosotros, ¿no? Eso, mi buen amigo el Toñigris, ya haciendo sus pininos en los medios de comunicación. ¿Cómo te has sentido ya a estas alturas, papá? Tranquilo. Antes había como que ese nerviosismo y todo, ¿no? Pero ya me siento como en casa. Es una basura este. Que pose la princesa tibetana. Por favor, dale palmas a esta monumento. Guapa, mira, guapa, soltera. Gracias. Nuestra amiga Erika Betancourt Espinosa de Toledo Velázquez con nosotros el día de hoy. Mira nada más. Oye, saluda ahí a la cámara, pues estamos al aire. Erika, dile hola. Hola, chicos, buenas tardes. Mira, ella tomando las medidas preventivas como debe de ser. Gracias a los profesionales de la salud. Mira, gracias. Soltera, bye. Cotizada, sin compromisos, usa cubrebocas. ¿Qué más? Es higiénica. Ella. Un abrazo para Erika y como siempre esta chamaca del mal. Siempre anda haciendo de las suyas el día de hoy. Y bueno, siempre nos consiente, ¿no? Cada que venimos quieren agüita, cafecito. Y bueno, ya extraño sus abrazos. Antes era como que, pues soy Eriquita, chiquitita. Ya no se puede, después desde que salió la contingencia. Desafortunadamente. Ya ni un abrazo, ni nada. Y eso es bueno, como debe de ser. Pura miradita. Como lo marca el reglamento, pura miradita. Saludamos entonces a mi amigo Roimán, que está en la producción, y también el otro Robavaca, el Matagallinas, a mi buen amigo Luisito, el editor. Dale palmas a ese chamaco. ¿Qué haríamos sin estos chamacos que son encargados del mundo de la producción? No haríamos nada, papá. No, de verdad que no podríamos entrar ni a nada, ni a su casa, ni al parque, ni a nada. Ni a nada. Oigan, hoy para toda la banda vamos a tener información deportiva, gracias a mi amigo Luis Salazar, hasta San Cristóbal de las Bosnias. ¿Cómo le dicen a la gente de San Cristóbal? Coletos, ¿no? Coletos. Los coletos. Iba a decir cositías, pero cositías son los de Comitán. Sí, es cierto, hablábamos de los gentilicios la vez pasada. A mi amigo Luis Salazar, que gracias por la información deportiva, más adelante vamos a tener The Touch Marach, como lo marca el reglamento. Y hoy vamos a hablar, tararara, tarán, de los tamales. No solamente que se da acá en nuestro estado. Sabemos que nuestra gastronomía mexicana tiene una gran variedad, de tocho morocho. Pero referente al mundo de los tamales, existen alrededor como de 450, 500 tamales a nivel nacional. ¿Que tú cuántos vas probando hasta el momento, papá? De los 500, ¿cuáles recuerdas? Bueno, que recuerdo son como 5 o 6. Que son que los he más probado comunes. Solo uno, porque de ahí no. No comes tamal, güey. No soy muy apetecedor de. No, manches. Del tamal. Neta, ¿no comes nada de tamal? No, porque engorda y pues ya, no. Güey, y mira. O sea, porque yo como muchos tamales, ¿o qué? No, ya sé que lo dan en las fiestas, ¿no? Pero. En las fiestas, en los velorios, Bueno, ya no sé. No quiero hablar de velorio ni nada. No, sí, la verdad no, pero no los tamales también se encuentran en los mercados, en puntos estratégicos en esquinas de la ciudad. En la madrugada, sí. ¿No? Para hacer tu primer ayuno, ¿no? Fíjense que acá en nuestro estado de Chiapas conocemos algunos tamales porque ya son como los más populares. Y esos son buenos, ¿por qué? ¿Cuál fue el que probaste? El de chipilín. Ese mismo. En algunas ocasiones solamente es de chipilín con queso. Otra es chipilín con queso y pollo. ¿Tú cuál comiste? Con queso y pollo y con puro. Y con puro pollo, creo o, también. O puro chipilín. Y la salsita que le ponen, ¿no? Le ponen una salsita. Exactamente. Pues prácticamente nuestra gastronomía, tanto la que está al lado de nosotros, la gastronomía de nuestros amigos del estado de Oaxaca, como los de Veracruz, aquí en Corto, en Tabasco, también hacen sus propios tamales y son tamales como muy reconocidos que dices, güey, ese no lo he probado. Uh-huh. Ejemplo, ahí te va. ¿Cuál es el tamal abrazapal? Te digo, no. Me agarré en curva, güey.
Para toda la banda que nos está viendo ahí, ¿cuál es el tamal de abrazapalo? Porque muchas veces, un abrazo a mi amiga Ferra, por cierto, el tamal de abrazapalo es una delicia, nos dice Anaí Córdoba. Sí, pero acá en Tuxtla Gutiérrez, muchísimas veces conocemos nada más el tamal de chipilín, como tú mencionaste, el tamal de mole. Siempre y cuando el tamal de mole lleve huevo duro, lleve plátanos fritos, ese es un tamal ya completo, porque ya algunos ya no le ponen nada de eso. Pero pura masa, por eso no lo comen, porque trae demasiada masa. Pero el famoso tamal de abrazapalo, híjole, muchos no saben de qué es este tamal. ¿De qué es? A ver. ¿No lo sabes? No lo sé, ni de dónde es. La banda debe pensar que te estás haciendo. No, y en realidad no lo sé. Porque realmente yo no conozco nada de tamales, porque realmente. Ay, ahora resulta. Soy de esas personas que voy a una fiesta con los padres y así, ¿no? Y me dicen, ¿quieres tamales o no? Gracias. Y todos me caen y digo, pídelo para mí, ¿no? O sea, pídelo, pídelo y me lo das, ¿no? Soy ese aguafiestas, ¿no? Ese que no come tamal para nada. Cuando vayan a dar tamal, me voy a sentar al lado del mismísimo Toñigris. Eso. Mira, no, sí. Ahí te va. A ver, el tamal de abrazapalo, cuenta la leyenda que es el famoso tamal de iguana. Ah, caray. Ah, no te la sabías, ¿no? No, cosa es la iguana, otra cosa es el garrobo. ¿Conoces sí, la claro. iguana y el garrobo? Sí, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es el macho? El que tiene las espinitas, ¿no? ¿El la iguana o el garrobo? ¿El qué? ¿Cuál es el macho? ¿La iguana o el garrobo? El garrobo. El garrobo, obviamente, es el mero macho. Sí. No, tamal de garrobo, no. Tamal de iguana, sí, porque la diferencia a la hora de comerlo es la carne es más dura. Ah, ¿no? Ok. La carne del garrobo es más dura que la de la iguana. Y es que ahí ese es el tamal de abrazapalo para todos aquellos chamacos del mal que no se la sabían. Ahí está. Morales Pacheco dice, tamal de chaya. Ese es muy conocido aquí en el sureste mexicano. Gracias, mi querido Morales Pacheco. Si ustedes conocen algún tipo de tamal, ay, tan rico que son los tamales, chunco. Tan rico. De todos los sabores, de todos los tamaños. Mira, ¿cómo te gusta el tamal? ¿Grande o chiquito? Grande. Grande. Obvio. Allá en el mercado, ¿cómo se llama el mercado del centro? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Juan Sabines. Pero el mercado del centro, ¿Juan Sabines? Juan Sabines, ¿no? Bueno, ese mercado, el mercado del centro, uh-huh. Hay una señora que está sobre la banqueta. 12 pesos vende el gran tamalón. 12 pesos. La vez pasada compré 4. Uh-huh. Dije, aburro, está bien grande el tamal, gran tamalón. Bien chonchón. Bien chonchón te estaba. Pura masa, no traía nada de. No. Es un fraude todo lo que pasa. Pero ya no volví a regresar en mi vida. Voy a mandar saludos a Ferra Ferris, que anda siguiendo la transmisión. Mi amigo Roger. Mi querido Roger, Jorge Morales, saludos. Cristo Moreno, saludos a la hermosa princesa tibetana. Eso. Ya se fue, la princesa tibetana. ¿Ya qué se fue? Alonso López, saludos al set de producción, a Romina y a Huicho y al Apigo del Mal, gracias, un abrazo para ustedes. Y hablando de saludos, vamos a irnos con este video, señor producer, con este video que la verdad estamos haciéndolo en todos los programas. Si tú quieres mandar saludos a quien tú quieras, lo único que tienes que hacer es agarrar tu asqueroso celular, tu celular pirata. Y bueno, ¿cómo sería, papá? Mandar saludos, a ver. A ver, ¿qué onda, amigos de Ultimátum, amigo Pigua, amigo Tony? Les mando un fuerte abrazo. Aquí estamos en cuarentena en casa, ¿sí, no? Más o menos. Algo leve, una sí. Una introducción. Yes. Un leve speech pirata se puede aplicar ahí de volada. Y lo manda directamente a la producción. Y la producción, pues, lo va a pasar aquí durante el programa. Así es que, vámonos con esos saludos, productor. Adelante, papá. Buen día. Desde los Mapastepec, Chiapas, les mandamos saludos a la Pigua del Mal, deseándole éxito a su nuevo programa Home Run. Tu amigo Chicho, cuídate, un abrazo. Pues ahí está, muchísimas gracias. Así como estos chamacos del mal, tú también puedes enviar tus saludos desde donde te encuentres. Hoy estamos hablando de tamales típicos que se consumen no solamente en nuestro estado de Chiapas, sino en toda la República Mexicana. Para aquellos que han ido a la Ciudad de México, ¿cómo se llaman esos tamales donde agarran el bolillo, uh-huh, lo abren y le ponen un tamal?
¿Sí lo has probado o no? Los he visto porque he viajado mucho a México. De hecho, hay un lugar muy famoso en México que fui, la última vez que fui a ver un partido de fútbol de mi Cruz Azul contra las Chivas. ¡Ay! Equipo pirata, que no era de hace 20 años. Lo vi, pero no recuerdo cómo se llama, pero sí lo hacen mucho ahí. De hecho, esta parte de la gastronomía en la Ciudad de México, hago este paréntesis porque aquí en Chiapas no he visto que alguien lo venda, ¿no? He visto que hacen tortas ahogadas, pero... Ajá. Le llaman también tamal, ¿cómo le llaman? Torta de tamal, pero tiene un nombre. Si alguien que nos está viendo, mi amigo Eric Galvez Vázquez vive en la Ciudad de México, ojalá y se conecte con nosotros, siempre mira el programa este pedazo de pichurria. ¿Cómo se llama ese tamal que abren el bolillo y le ponen un tamal? Yo sé que si nos vamos por la lógica, llamaría torta de tamal. Pero tiene un nombre tal cual, ¿sí? Tiene un nombre tal cual. Y la verdad, quisiera saber cómo se llaman esas famosas tortas de tamales. Mi querido Borrego, si andas por ahí, este chamaco del mal es de los que pues se aliviana. Y eso lo consumen mucho las personas cuando van a trabajar, ¿no? Uh-huh. No les da tiempo de cocinar en casa, ni echarse un licuado, ni nada. Pero pasan por la esquina donde está la señora con las grandes ollas. ¿Sí? Y agarra, bien me acuerdo que agarró el bolillo ese día, lo partió y agarró un tamal y mocos, ¿eh, papá? Y una salsita y ya. Y güey, nunca había visto una torta de tamal. Pero no me dijeron que se llamaba torta de tamal. Oye, aquí nuestro amigo Morales Pacheco, ¿ajá?, dice tamales de chaya. ¿Te lo leo? El tamal es de chaya, lo que mencionamos. Dice, este tipo de tamales son comunes en el sur y sureste del país. Ajá, ¿qué más? Por ejemplo, en Campeche la masa se revuelve con la chaya y se rellena con un picadillo de carne de cerdo con jitomate, aceitunas, alcaparras, cebolla, ajo y pasitas. Se suele servir con salsa de jitomate y pepitas de calabaza tostadas y molidas. Oye, ese tamal no lo he probado. Oye, pero qué buena información. Qué buen dato. Que nos ayuden, gracias. Que nos digan. Dice Eric, pues aquí está el borrego. Dice, usen cubrebocas, cara de Cruz Azuliño. Dice, están hablando de tamales. Una vez fui a trabajar a Jalalpajaltón, municipio Jalalpajaltón. De tu pueblo, en San Juan Chabula. El tamal de pisote, $1, dice ese Calandria. No, mi querido chamaco de mal, ¿cómo se llama? Ya me acordé. Se llama jolotas, les dicen jolotas. Jolotas. Mira, andaba yo así que mi cerebro que andaba buscando México. La solución. En la Ciudad de México, y ahorita CDMX, ¿no? Ya a ese bolillo que le abren y le ponen el tamal, se le conoce como las jolotas. Es un tamal muy, muy sabroso y sobre todo que aliviana para aquellas personas que van a la chamba. A ver, ¿y cuál sería la sustancia ideal para comer un tamal? La sustancia ideal lleva muchos ingredientes. Estamos hablando de... La salsa de tomate, ¿verdad? Como un elemento extra para darle un toque. Sí. Bueno, es que ya depende cómo lo quieras. Depende al tamal, ¿no? Depende al tamal. ¿Y con qué lo tomarías tú el tamal? Yo lo aplicaría siempre con un café, papá. Cafecito. Con un cafecito. Siempre tiene que ser con un cafecito, ¿no? Muchos veo que leche, muchos lo aplican. No me bajaría con arroz con leche. Arroz leche, dicen por allá en Centroamérica. Uh-huh. El arroz leche, ese me lo aplico solo con un pancito. El chocolate igual, solo o con un pancito. Pero allá un tamal, ya me lo aplico con un café. Un cafecito. Un cafecito, directamente café chiapaneco. Y nosotros, mira, como que nos prepara mi amiga Eriquita aquí. Por supuesto, ¿no? Sí. Y bueno, así es que ahí está el día de hoy. Los tipos de tamales que usted conoce. Y la verdad que yo me quedo... Yo no sé si al pite o al pite... Se le podría denominar como un tamal porque viene en una hoja. En una hoja. Yo creo. Yo creo que sí. Podría ser otro tipo de tamal. Otro tipo de tamal. Hay otro tipo de tamal, antes de irme con la información deportiva, hay otro tipo de tamal que se hace mucho en la costa, que se le denomina el tamal de Nance. Si yo te digo el tamal de Nance, ¿qué viene a tu cabeza? Nanchi. Bueno, así le decimos. El famoso Nanchi, es que se le conoce como Nanchi, sí, o Nance, ¿no? Ajá. Pero no, eso se los voy a dejar para ustedes. ¿Cuál es el tamal de Nance denominado acá en Chiapas? Vamos a ir con la información deportiva y regresamos.
para ver cuál es el tamal de Nance, ¿sí? La gente de Mapastepec lo come mucho. Vamos con la información deportiva hasta San Cristóbal de las Bosnias. Vamos contigo, Luisito. Adelante, producción. ¿Qué tal, amigo Fabo, amigos de Jonrón? Un gusto saludarles. Soy Luis Salazar y esta es la información deportiva del momento. El Napoli de Italia se convirtió en el campeón de la Copa Italia tras vencer en penales 4-2 a la Juventus de Turín. Esta significó la sexta Copa de su historia del conjunto napolitano y el quinto máximo ganador del torneo copero. También significó el primer título para el mexicano Chucky Lozano con el Napoli y también el estratega Gennaro Gattuso, quien gana la Copa con el conjunto napolitano. América anunció la renovación de Miguel Herrera hasta el 2024. Luego de varias semanas de negociaciones, el Club América y Miguel Herrera llegaron a un acuerdo para alargar su relación laboral hasta el 2024, informó el equipo a través de sus redes sociales. El Mister Miguel Herrera DT quiere más festejos americanistas. Miguel Herrera volará con nosotros hasta el 2024, reza la frase. Herrera regresó en 2017 al conjunto del América para vivir su segunda etapa como estratega americanista. En el Apertura 2018 logró su segundo título de la Liga MX y el 13º para la institución. Miguel Herrera en sus dos etapas ha dirigido al Club Azul Crema en 253 partidos, tomando en cuenta todas las competiciones, de las cuales ha ganado 133, empatado 61 y perdido 62 partidos. Tecatito, Chucky, Pizarro, el poderoso ataque que plantea el Tata Martino. Aunque falta mucho tiempo para que la selección mexicana de fútbol vuelva a la actividad, el estratega sudamericano ya piensa en la posibilidad de ir probando nuevos esquemas en el combinado nacional, aprovechando que hay jugadores como Jesús Manuel Corona, cuya plurifuncionalidad le da varias alternativas. Precisamente hablado del Tecatito, quien ha tenido un gran regreso a la actividad después de la pandemia del COVID-19 con el Porto, el Tata mencionó que buscará seguir a Irving Lozano, Rodolfo Pizarro y Tecate, que juegan al mismo tiempo en la selección mexicana. En otro orden de ideas, tras no adaptarse en el Barcelona y ser cedido al Bayern Múnich, Philippe Coutinho desea volver a Liverpool, aunque esto implique bajarse el sueldo, ya que asegura el diario británico Metro. El jugador habría hablado con Jurgen Klopp para pedirle que lo lleve de nuevo a los Reds sin importar que paguen menos. El futbolista brasileño de 28 años no logró deslumbrar con los blaugranas y por ende fue enviado a Alemania, y aunque estaría en Barcelona dispuesto a negociarlo, la cantidad que pide de 100 millones de euros complica la transferencia. Sin embargo, hay versiones que señalan que el técnico del conjunto culé, Quique Setién, podría tenerlo dentro de sus planes, aunque el deseo de Coutinho es volver a la Premier League. Arsenal, Chelsea, Leicester City, Manchester United y Newcastle son clubes que están con opciones para Coutinho, pero la prioridad de este elemento es estar de nuevo en un equipo donde triunfe. Para finalizar, ¿a cuánto asciende la fortuna de Michael Jordan, leyenda de la NBA? El legendario basquetbolista de los Chicago Bulls es conocido por sus decisiones empresariales, mismas que lo colocan entre los más ricos del mundo. Michael Jordan logró tener dos de los reflectores en su nombre, pese a ser una leyenda del básquetbol. Es catalogado el hombre número 1001 más rico del mundo, según la lista de Forbes. Su fortuna asciende a un patrimonio de 2.100 millones de dólares y no son producto de su carrera como basquetbolista o beisbolista, sino de los negocios que ha emprendido, de lo que significó su figura para las marcas. Con 57 años de edad, Jordan tiene el 70% de las acciones de los Hornets y a las ganancias que le reporta su asociación con Nike. 145 millones en los últimos 12 meses, el NBA ganó 94 millones con los Bulls y los Wizards en sus 15 temporadas con un profesional. Su primer contrato en Chicago en 1984 fue de 2.8 millones y tuvo que esperar 12 largos años para ser el jugador mejor pagado del campeonato, rompiendo la barrera de los 30 millones en el año del 96. Soy Luis Salazar, les mando un fuerte abrazo y esta es la información deportiva del momento. Muchísimas gracias, mi queridísimo Luisito Salazar. Un abrazo desde San Cristóbal de las Bosnias. Queremos agradecer, por supuesto, también a los patrocinadores de este espacio, que se acerca el Día del Padre y también vamos a tener regalos para ustedes. Y queremos agradecer a nuestros amigos de Charlie's Boys. Charlie's Boys, sucursal 24 de junio. Este Charlie's Boy Asadero 24 de junio tiene lo mejor en cortes y lo que ocupes en carnes. No, y la verdad las carnes, mira, deliciosísimas, la verdad, los haces así, solito, en tu boca se disuelve sabrosamente. Se derrite riquísimo. Se derrite, la verdad, y luego viene acompañado del chorizo, longaniza, churrasco. ¿Cuál te gusta más, chorizo o longaniza? El chorizo. Me encanta. Es que pues a mí me gusta la picaña, el churrasco y la chuleta. El chorizo y la longaniza te lo dejo. Pero bueno, ya hablando seriamente, una empresa que realmente
lleva años trabajando. 35 años 35 al servicio años. Del sabor de todo Tuxtla, ¿eh? No, y no puede faltar en ninguna fiesta, en un convivio o en casa, ¿no? Pedirlo a domicilio sale totalmente gratis con esta contingencia. Entonces, ¿qué más puedes pedir, no? La verdad, tienes toda la rascazón, Toñigris. Recordemos de que nuestros amigos de Charlie's Boys sucursal 24 de junio. Este asadero tiene más de 35 años al servicio de todos los chiapanecos. Un abrazo ahí para Betsy y un abrazo también para Shopping. Y bueno, estos chamacos del mar que se la han rifado. Y la verdad que si tú quieres ir directamente hasta la sucursal, es en la 24 de junio, en la entrada, donde está el domo del stage, ¿sí? Arribita, papá. O si no, lo que puedes hacer es entrar al Facebook. Ellos están como Charlie's Boy, asadero, sucursal 24 de junio. Checas los paquetes que tú quisieras poder pedir, llamas y bueno, y en el horario que gustes, van y te lo dejan en la puerta de tu casa sin costo. Y qué mejor, bien caliente. Y ¿no? caliente. Como si lo hubieran hecho, ¿no? en ese instante. Así es que ahí se los pasamos el dato. De hecho, me dice la producción que tenemos un comercial. Vamos a compromisos entonces. Esos son nuestros amigos de Charlie's Boy Asadero, sucursal 24 de junio. Y este domingo, sí, aprovechando que acabamos de hablar de nuestros amigos de Charlie's Boy Asadero sucursal 24 de junio, el domingo vamos a dar parrilladas para aquellos que quieran ganarse por ser el Día del Padre. Vamos a tener muchos regalos y entre los regalos vamos a tener parrilladas, así como lo dimos en el Día de las Madres, ahora lo vamos a dar el domingo, el Día del Padre. Sí, no se olviden que es el tercer domingo de junio y en esta ocasión cae 21 al parecer, el día domingo. Y vamos a tener regalos para ustedes. Así es que un programa especial para todos los papás y no se lo pierdan. Ahí está el buen sabor. Y también queremos agradecer las ricas pizzas Palermo, papá. No, me vas a hacer gordo con tanto estar saboreando. Papi, mira, lo que vas a hacer es que yo me vaya de aquí y voy a comer. Vas a vivir feliz, papá. Vas a vivir feliz. Oye, la de pizzas Palermo. Ya que me gusta el chorizo, en buen sentido, el chorizo argentino de esas pizzas. No. Están chidas, ¿no? Las de pepperoni. La norteña, me gusta la norteña. De carne asada. No, espérate. No. De verdad es que muchas, pero muchas pizzas caseras en las cuales te puedes enamorar y puedes comer una. Una diferente cada día, ¿no? Exactamente. Ah, mira, dos coches, sí. ¿No? Antes de este asunto de la contingencia, podías llegar al negocio y, bueno, aplicarte un buffet. Ajá, ahora ya no se puede. Lo único que lo pueden llevar directamente hasta tu domicilio, o bien tú llamas, avisas en qué tiempo pasas. Así es. Y bueno, y en ese momento ya te la entregan lista, bien calientita y rica. Así es que nuestros amigos de Pizzas Palermo, ellos también están patrocinando. Buena calidad, muy buena. Excelente, calidad. Te lo recomiendo. Aprovecha las promociones que hay. Caras. Ahora para el Día del Padre, mira, hay pizzas. Menos consiente de 100 pesos. A papá con unas ricas pizzas, ¿no? Imagínate, y de horno de barro, papá. No. Para que te la pases, mira, como debe de ser. Mientras tanto, agradecemos entonces a Charlie's Boy Asadero sucursal 24 de junio y a nuestros amigos de Pizzas Palermo. Y si tú quieres dar a conocer también tu marca,
este es el espacio que te estamos ofreciendo. En cualquiera de los programas en Ultimatum MX puedes traer tu marca y decir: ¡chamacos del mal! Yo quiero promocionar mi marca. Mientras tanto, hoy estamos hablando de los tamales. Más comida. Más comida, imagínate. De los tamales muy conocidos, no solo en Chiapas, sino en todo el país. Antes de que nos fuéramos a momento de compromisos de información deportiva con mi amigo Luis Salazar, fíjense que les hice la pregunta a todos: ¿cuál es el tamal de Nance? No. ¿No das? No doy. ¿Cuál es el tamal de Nance? Elena Aguilar Narcía dice: champurrado con tamalitos. El champurrado me baja muy poco. Los tamalitos sí le aplico. No come champurrado. No, champurrado. Champurrado. Ahora resuelta esta basura, no toma nada. El tamal de Nance, ahí te va. Y cuando vayas por la costa, pídelo. Ok. El tamal de Nance es el tamal de jaiba. Esa no te la sabías. Y no estamos hablando de que trae todas las tenazas, Solamente la carnita. No, solamente la carnita, papá. Bueno, eso sí la comería. Esa está chida. Sí, eso sí está. Esa está chida porque está la hacen chido, como chido. Muchos lo hacen como picocito y la verdad sí se las recomiendo. Cuando vayan por la zona costa, el Istmo, todo por ahí, prueben el tamal de Nance. ¿Sí? Yo cuando igual me dijeron el tamal de Nance, dije: "No, Nanchi. El Nanchi, ¿para qué? No, no." Bueno, es que así no, le decimos, ¿no? Es que nosotros así lo conocemos, claro. ¿No? Pero no es oye, eso. Oye, aquí mi buen amigo Roger, saludos desde Jiquipilas, Chiapas. ¡Un abrazo hasta Jiquipilas, George! ¿Cómo le dicen a los Jiquipilas? Camisa caliente. Camisa planchada, camisa caliente. ¡Un abrazo para ellos! ¿Qué dice Roger? Ya me interrumpiste, pero bueno, ¿qué dice Roger? No, espérate. ¿Qué le ibas a decir? Bueno, aquí dice que el tamal de cambray. Ajá. Es de verduras, tamal de camarón. Tamal de toropinto, es el de frijolito con salsita roja. Ese está rico. También se me antoja. Ese. Pero fíjate que el tamal de toropinto, ese tiene que ser de frijol tierno, ¿eh? No es de cualquier frijol, porque aparte está el tamal de hierba santa, ese que trae una hoja. Ajá. Y que trae como el frijolito ya como licuado, como batido. El de toropinto es el que ya lo trae el frijol ya tierno. Ah, okay. Lo ves así como enterito. Ajá, ¿no? Enterito. Ese es el de toropinto. Bueno, ya que mi amigo anda de chef, ahora resulta que es chef. Ahora esta basura resulta que es chef. También nos comenta que el tamal de Mininjuti. Es el tamal que lleva carne de puerco con limón. Saludos y buen chapareco, debe de comer tamales, saques a la Sofía humana de Toñigri. Sí, es cierto. Pues fíjense que como chiapanecos nosotros debemos de conocer pues esta gran diversidad de gastronomía y los tamales forman parte de nuestra vida diaria. Muchas personas lo aplican para el desayuno, sí, la cena, la hasta la comida, a las 6 de la mañana. ¿Cuál es el tamal de rambután? Eso no le sabía, no, ni sé si exista. El tamal de rambután. Creo, pero hay un tamal que que sí existe y le llaman el tamal de brinca-brinca. ¿Pero qué nombres son esos? Sí, es que la banda es lo que... mira, por eso es bueno a veces conocer gran parte de tu estado. Claro. Sí, antes de salir de del país tienes que conocer tu estado. Sí. Y muchas veces podemos encontrarnos de que traen nombres así como muy raros, ¿no? Por ejemplo, el de abrazapalo, ¿de cuál era? ¿Te acuerdas? Yes. Voy a ver si pudiste atención en la clase, güey. ¿Te acuerdas cuál era el abrazapalo? El abrazapalo es el de... el que camina así. ¿Tú te acuerdas? ¡Tírenlo al río y al sabinar esta basura! Es el iguana, el abrazapalo. Que no es de garrobo. Que no es de garrobo, tiene que es ser de iguana. Es de iguana porque está más suave. Exactamente. Ahora, el tamal de brinca-brinca, ¿cuál crees que es? El de chapulín. Muchos han creído que es el de chapulín y no. ¿Alguien sabe cuál es el tamal de el de rana? Brinca? Que nos digan. ¿Cuál? El de rana. Es que porque la rana brinca. Sí, el güey ahorita. O sea, que el tamal brinca. Ay, no puedo creer. Bueno, si nos vamos por la lógica, podría ser el chapulín. El... otro animal, a ver si le atinas. Otro animal que brinca, brinca. De conejo. Esta basofia, hasta que el tercer animal le atinó. Es el tamal de conejo.
En efecto. ¿Y de dónde es ese tamal? Ese tamal es de originario de nuestro estado. ¿Pero dónde se hace más? ¿Aquí en Tuxtla? No, se hace mucho en Villaflores. Ah, ok. En Villaflores lo hacen mucho tanto el tamal de abrazapalo como el de brinca-brinca, que es el de conejo, ¿sí? Un abrazo para mis amigos de Chanona allá en Villaflowers, que la verdad siempre se la rifan. Y vas a encontrarte una gran variedad de tamales. Está el de iguana. Está el de Nance, que es el de... ¿Te acuerdas? El de Nance, ¿cuál era? El de... ¿Cuál de...? ¿Cómo dijiste? El de jaiba. El de la jaiba, papá. Así es. Está el tamal del chipilín. El tamal de bola. El de cambray. El tamal de cambray. De hierba santa. El de hierba santa. El de frijol. El de toro pinto. El tamal de chipilín. Chipilín con pollo o chipilín con queso. Sí. Mira cuántos llevamos ahí. El de cambray ya lo mencionamos. ¿Habrá tamal de pescado? Hay tamales de pescado. Que nos digan el nombre, ¿eh? Hay tamales de pescado. Sí, ignoro cómo le denominan, pero sí hay. ¿Cómo le digan? Tiene que haber un tamal. El tamal ahogado. El tamal ahogado. Eres una basura. Bueno, señoras y señores, ¿cómo les explico? Nosotros estamos pasándonos a la retirada. ¿Cómo? Y lo que sí les puedo decir es de que disfruten de la variedad que ofrece no solamente el estado de Chiapas, sino el estado de Oaxaca, el estado de Tabasco. Somos los hermanitos, ¿sí? Nuestros estados hermanos, uh-huh. Que la verdad ahí pueden encontrarse también ricos tamales. Y también en el norte del país hay buenos tamales. No, bueno, sí desconozco. Hay buenos tamales, la verdad que sí se los recomiendo. Hay muchos, pero muchos tamales. Y yo me quedo con el tamal de cambray. Ese es el que más me gusta. Y de ahí le sigue el de mole. Y de ahí le sigue el de chipilín con pollo. Sí. Son los más populares, ¿no? Y ya de ahí, pues ya cuando andamos por la costa, pedimos el tamal de Nance, que es también muy sabroso. Pero es un alimento, bueno, es una comida, un alimento, como se le queda llamar, que nos representa, ¿no? A nivel internacional. Sí, claro, ¿no? Estamos hablando de nuestra gastronomía a nivel nacional. Así entonces, es. Nos representan en otros lados. En alguna parte del mundo, para no ser yoísta, sí. Alcancé a ver que vendía una persona tamal, ¿sí? En otro país, vendía tamal. Ah, eso era yo. Era un mexicano. Sí, yo sí. Tengo familiares que viven en Estados Unidos y ahí hay varios negocios que venden tamales y es un éxito, ¿eh? Sí, pues estamos hablando de que la Unión Americana es un gran porcentaje de latinos y estoy segurísimo que hay muchos, muchos. Pero te hablo del otro lado del charco. Órale. Donde dices, güey, aquí venden tacos. Güey, el taco sí. Me sigue, ¿no? Y es un mexicano, güey, vendiendo tacos. Claro. Y en la noche vendía tamales y era todo un éxito. Era el único que se sabía la receta y lo vendía. ¿Dónde? Para que vayamos, ¿no? Algún día van a ir, chavos. Algún día estarán en Francia, ¿cómo les decía? Ya nos vamos, chamaco de mal. La está yo pasando bien. Pues sí, pero pues esta basura de mi buen amigo, el productor, dice que ya tenemos que pasar. Cooperemos ahí para otro dice, primo, excelente que estés como entrevistado. Mi admiración, saludos. Esta basura, lléveselo, me cae. Que por cierto, mi buen amigo Toñigres, ¿cómo te encontramos en las redes? Lo que es Facebook, José Enríquez, con Z al final, Enríquez. Ajá. Y lo que es Instagram es Tony, con doble O, Y, Enríquez. Igual con Z al final. Aunque no lo crean, tiene TikTok. Ah, claro, sí. Bueno, cuatro videos. Prefiero que me lleven a la popular casera de todo TikTok. Que por cierto, acepto que hay dos que están chidos, ¿eh? Sí, claro. Hay dos que están chidos. Donde están peleando y estoy sacando. Donde están peleando y están como barriendo, así como que están peleando ahí los vecinos. Claro, lo de chismoso. Eso. Para cualquier parecido a la realidad. Ese y el otro, el donde estás en la alberca, creo. El de la caguama. El de la caguama. El del cartón. Si así soy borracho, ¿y qué? Pero si hay pandemia, ¿y qué? Ese está chidísimo. Ese. Lo acepto, papá, que está chido. Esas dos están chidísimas. Lo ponemos uno de esos dos aquí, ¿no? Para pues no sé si el pedazo de productor nos dé chance. Esa basura. Esa basura de productor. Nos vamos, muchísimas gracias. Espero que haya aparecido por ahí pues, mis redes sociales. Si no, pues agrégueme a Instagram. Follow me. Estoy como FFavo11. Así me encuentras, FFavo11, o a través del Facebook estamos como Fabián Samayoa La Pigua.
agrégame por ahí, envíame tu solicitud y con gusto le voy a decir a la producción que te anexe, no hay ninguna bronca. Sí, claro. Nos anexamos ahí y platicamos. Claro. Como debe de ser. Mientras tanto, los invitamos a que se queden con toda la barra programática que ofrece Ultimatum MX, este que es nuestro diario a través de las redes sociales. Manténganse informados con toda la información local, nacional e internacional, de manera impresa, de manera imprimida, como lo dice la RAE, uh-huh, o bien de manera digital. Así es que ya se la sabe para qué se la cue. Nos vamos, que tengan excelente tarde, noche ya, de este miércoles cintura de la semana. ¿Qué hora es, papá? Para que vean que estamos en vivo. Son las 7 con 9 minutos. 7 con 9 minutos, 17 de junio, así el día es de hoy. Y el día domingo 21 vamos a celebrar el Día del Padre. Así es. ¿Vale? No, sí, claro. Muchísimas gracias, Toñigris. Muchas gracias a ustedes. Gracias y saludos ahí a mi amiga Alejandra Caso. Le mando un fuerte abrazo desde Puebla. Eso. Hey, por cierto, felicitaciones a nuestra amiga Ferra, que ayer estuvo cumpliendo años, ¿eh? Sí, también no la pude felicitar, pero un fuerte abrazo a distancia, amiga. Sabes que te queremos y pronto te vamos a ir a visitar y espero que ya estés más que esté recuperándose, que esté mucho mejor ya. Sí, ya, porque vale, realmente te lo mereces. Ándale, pues. Muchísimas gracias. A nombre de toda la producción de El Diario Ultimátum, gracias y reciban un abrazo a distancia de nuestro director general, Ahmed Samayoa. Soy la Pigua del Mal. Fobo con ustedes. Hasta la próxima. See you later. Adiós.